Okay. Our next talk is sneaking in network security. Um, our speaker Max has, is going to tell us how to scale up the def uh, defense for computer networks, and in particular, how to um, integrate that in existing networks. Okay. Um, Max here is a former. Max pen is tester, a pentester and. Un ex-pentester y ahora un miembro del equipo azul. Aplauso al público. Gracias. Hola, mi nombre es Max Burkhardt y estoy aquí para hablar sobre introducir seguridad de redes como yo, con un equipo pequeño. Conseguí implementar un modelo de segmentación de redes de manera sensible. Soy un ingeniero de seguridad en Airbnb, así que tengo experiencia práctica dentro de esa red. Aún así, las, creo que las técnicas que vamos a aprender hoy se pueden aplicar a muchas redes. Así que voy a hablar un rato sobre la teoría, teoría técnica y lo que pasó cuando la implementamos. Quiero daros evidencia y experiencia para cómo implementarlo vosotros mismos. Si sí, queremos hablar sobre seguridad de redes en 2018, segmentación todavía sigue siendo una idea muy buena, porque sabemos que todo, sabemos que comprometidas compromitaciones van a pasar, suceder en las redes. Siempre que alguien puede olvidar y eh, pachear un servidor. Y seguridad de redes pueden evitar que esa, que esa vulnerabilidad eh, pivoten a, a, a zonas de seguridad más alta. Pero, aún así, si, uh, si habéis hecho um, pentesting de redes, sabréis que, es una que tampoco es una seguridad absoluta. Sabemos que es cuando redes crecen rápidamente, Equipos pequeños, especialmente en un startup como Airbnb, tiene que priorizar su trabajo donde más impacto, impacto tenga. Y eso es, normalmente es el perímetro. Así que cuando una red crece rápidamente, al final tienes una red con una cáscara dura y con un exterior duro y un interior suave. De, una, de manera que si el atacante encuentra una manera de penetrar, tiene relativamente mucha libertad de moverse dentro de la red interior. Así que sabemos que este es, nosotros como expertos desde redes, de seguridad de redes, sabemos que hay un problema entre eso. Para que sepáis um, el tamaño de este proyecto, el año pasado implementamos esto. La red de Airbnb tenía más o menos 2.300 servicios, más o menos 20.000 nodos de seguridad. De red y a lo mejor una instancia en EC2 o en un pod de Kubernetes. Y hacíamos más de 1100 instalaciones por día. Y sabemos que es difícil construir, modificar esta arquitectura grande. Y por causa de esa, de esa arquitectura, es difícil trabajar. Y en Traer las zonas en las que hay dificultades. Finalmente, eh, es eh, un tema muy importante hablar de la, eh, de la productividad de los eh, de desarrolladores de verdes. Si estás escribiendo código todos los días, eh, si pierdes el 5 o el 10%, es una cosa muy cara. La pregunta era: ¿cómo hacemos que el, eh, que la, el centro eh, suave de la red? Eh, Tenga se seguridad eh, pro apropiada. No podemos empezar de 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 desde, de desde cero y eh, parar todo el desarrollo. Así que escuchamos eh, en algunas comunidades cómo, hacíamos, cómo, haríamos, eh, cómo elevaríamos la seguridad sin que nadie se dé cuenta. Eh, porque es muy importante tener una seguridad eh, defensiva. Y lo que queríamos era que, eh, elevar la seguridad sin que nadie se diera cuenta de que lo estábamos haciendo. Uh, in, in this approach. Entonces, ¿qué teoría utilizamos en, este, en, en esto? Tenemos que parar de pasar, pensar en, en la, seguri de, eh, de pensar la seguridad como si fuera algo que estuviera alrededor del proceso de, de desarrollo. Esto era la manera en la que se empezaba, se empezaba hace 30 años. Entonces, primero haces tu aplicación, la, la pruebas y luego eh, pones seguridad. Pero eso ya no funciona. Entonces lo que estamos hablando es una nueva manera de, la que, de hacer cosas eh, en la que se mezcla la, la seguridad con el desarrollo, uh -huh. como la seguridad ágil, etc. Eso no es nada que nos hayamos inventado nosotros, porque mucha gente ha estado trabajando en ello. Pero creo que la mayoría del tiempo la, piensa, la gente piensa como esto en términos de aplicación. Y es hora de. Eh, juntarlo con la seguridad eh, de la red también. Creo yo. Creo que la cosa más importante es eh, construir una seguridad, eh, solución de seguridad que eh, sirva para el desarrollo de web, eh, que es algo que también sirve para eh, personas eh, desarrolladas vagos, porque es algo que se puede escalar fácilmente. No es tener. Eh, eh, no es imposible eh, trabajar de manera que los at 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 atacantes eh, hagan nada, así que tenemos que encontrar otra solución. Y como somos managers de proyectos buenos, vamos a preparar todo esto aquí. Todo lo que construimos no puede estar en el camino de los ingenieros. A lo mejor puede ser algo que ellos mismos de lo que, que noten, pero no deben pensar sobre ello. Ellos deben. Eh, implementar los seguridad por defecto es algo que queríamos um, desde hace mucho tiempo pero um, y en este caso nuestro objetivo es hacer lo difícil hacer una configuración insegura de una red. Y finalmente queremos construir algo que sea flexible, una red flexible para implementar diferentes protocolos que vamos a estar usando. No sabes lo que va a estar, lo que vamos a estar usando dentro de seis meses, todo en lo que estamos trabajando. Normalmente será un Linux. En, um, Puede que sea otro proyecto, a lo mejor Haskell en Azure, no sabemos. Desde luego no sé qué va a haber en el futuro. Así que debería ser agnóstico de esas decisiones la implementación. Así que este folio es la, básicamente la solución en dos oraciones. Vamos a usar TLS mutuo en un sistema de descubrimiento de servicios con para autentificación y uh, secre secretividad, uh, y con cero configuración, sin configuración. Y Vamos a entrar en diferentes partes y os voy a mostrar cómo se puede eh, ver todo para eh, hacer una seguridad invisible. Entonces, para empezar, tengo tres pilares. El primero es el TLS en, la, en el descubrimiento del el TLS, servicio. Es uno de los, TLS es uno de los protocolos más importantes que ha dado la, eh, seguridad, la industria de la seguridad y que nos da propiedades que podemos usar en todas partes. Entonces, es el primer pilar. Eh, hacer, preparar todo de manera que podamos usar TLS y asegurarnos de que funcione en todas partes. El segundo pilar. Es juntando la, eh, juntar la identidad a los, eh, nodos con identidad. En la segmentación tradicional de redes, eh, todo se eh, eh, adresaba por ide, eh, direcciones de IP. Pero ahora queremos hablar con nodos distintos de nuestra red, porque usamos identificadores de TLS. Ya hablamos, ya hablaré, esto más, hablaré de esto más tarde. Finalmente, vamos a generar, generar un mapa de autorización. Eh, determinando auto, auto, automáticamente qué servicios tienen que hablar con quién, eh, podemos intentar eh, de, eh, actualizar cosas automáticamente para estar seguros de que las conexiones, conexiones eh, no puedan ser eh, hackeadas. Entonces, este es un diagrama. Eh, vamos a ver diferentes partes. Pero es algo, una, un eh, diagrama muy fácil una, eh, de una red con tres nodos y tienen una identificación para saber quiénes son y tienen, pueden utilizar eh, autorizaciones eh, que hay un mapa central eh, que muestra eh, que decide qué eh, que nodos tienen que hablar con los otros vamos a entrar al primer pilar que es la implementación del TLS específicamente vamos a mirar a los túneles pero antes de empezar hay que cubrir algunos conceptos básicos. Eh, estamos hablando de TLS mutuo. Seguramente has oído hablar de TLS en el que tienes un cliente que está verificando la identidad del servidor. Entonces, tenemos que estar seguros de que, es el, de que el, el, el dominio sea el que tiene que ser, etc. PTL también es eh, muy guay y también puede dar eh, verificación en dos sentidos. Así que puedes tener un cliente que también tenga un certificado, de manera que el servidor pueda a, hacer un check. De, es difícil de, de usar en la web pública porque necesitas muchos certificados, pero en tu propia red de producción funciona bastante so, bien, porque puedes dar certificados a todo el mundo. Entonces, está muy bien porque tienes una autenticación mutua fuerte y sabemos cómo utilizar estos sistemas. Entonces, no solo podemos estar seguros de que los clientes y los servidores se conocen, pero el servicio también puede ver quién está hablando con él. Y está, está seguro de que pero es el alguien digital. que tiene que la. Uh, uh, el, poder hacerlo. Descubrimiento uh, de servicios. Eso es un término que no he oído mucho en empresas antes de estar en Airbnb, donde usamos muchos servicios de la nube. Uh, pero básicamente el significado es que tienes un nodo en una red y tiene que encontrar otros nodos en esa red con, la que, con los que comunicar y básicamente se implementa con dns y por ejemplo quieres para los que no lo saben quieres hacer una búsqueda de google y metes Google.es y dns te busca un servidor que google que te puede proveer con google y um, como sabemos, una red puede, tiene que ser muy flexible y um, la gente, las cosas se mueven mucho. Entonces, uh, Service Discovery, el uh, descubrimiento de un servicio, tiene que ser muy flexible. Puede ser problemático porque, fundamentalmente, parece, intenta hacer un mapa de la red. Uh, e intenta ayudar y decir: Oh, mira, encuentra el servicio aquí, encuentra el otro servicio aquí. Um, pero también puede tener un efecto sobre la seguridad. Airbnb usa un framework que se llama SmartStack y eso es lo que estaba ahí cuando, este, cuando comenzamos este proyecto. Eso es lo que estaban usando por entonces y eso es sobre lo que montamos um, nuestros, nuestra arquitectura. Lo que vamos a usar va, se aplica a lo que hemos hecho nosotros, pero estoy seguro que también se puede usar en otros sitios. Esto es una cosa que Airbnb uh, creó en open source uh, unos hace unos cuantos años. Básicamente usa Zookeeper y HAProxy para um, hacer que los servicios puedan comunicar entre sí. Si uh, se fijan en el ejemplo uh, por encima mío, tenéis el servicio A, servicio B, y va a intentar comunicar con un clúster de Zookeeper. Note uno quiere comunicar con el servicio B, así que va a buscar las, los uh, la localización del servicio B a través del HA Proxy. Servici, el servicio A, si quiere llamar el servicio B, envía una pregunta a localhost y HA Proxy le da, va a encontrar un nodo que le pueda responder su pregunta. Es, lo importante es que ese serviz, este sistema no está diseñado para seguridad. Simplemente preguntas una. Lista de nodos y te lo, a, te lo va a proveer. Pero voy a enseñaros cómo se puede implementar seguridad en ese sistema. Así que el, antes de, los, de las modificaciones de seguridad que hicimos, cuando servicio A quiere hablar con servicio B, envía una pregunta a su proxy y ese lo va a remitir a otro nodo. Y va a atravesar internet a, el internet a servicio B. Sí, no hay mucha seguridad aquí. Lo que nosotros añadimos es un secure shim, así que otro proxy reverso que está en el nodo que recibe mensajes está en servicio durante de servicio B y los reconfiguramos eh, para que comunicasen solo en, con TLS mutuo. Así que ahora todos los paquetes que atraviesan Internet están en un túnel TLS, pero lo importante es que servicio A y servicio B no han sido modificado para nada. Así que modificamos el modelo de seguridad radicalmente sin tocar ni nada del código de los ingenieros. Y aquí es donde estamos hablando la parte de la invisibilidad. Hay eh, varios beneficios. De manera que tenemos dos servicios con proxies que están usando TLS y hay cosas que pueden utilizar aut autentificación y verificación a través del túnel la seguridad eh, construía estos controles de una vez y los des, eh, los distribuía por internet los mismos proxies pueden funcionar da igual en eh, qué lenguas o qué protocolos están usando entonces en vez de usar tener que verificar la autorización del código eh, solo lo hicimos una vez la otra cosa es que nos ayudó mucho es que teniendo esos proxies en ambos lados nos ayuda eh, también por para cosas que no tienen que ver con seguridad eh, la, la consistencia de las métricas eh, la facilidad de hacer load testing y eso lo hicimos por añadiendo proxies que nos ayuda a otros eh, que ayudó a otros equipos en la compañía. Que no tenían que tratar de eh, fines de seguridad, pero también se ayudó. Entonces, básicamente. Está haciendo lo, lo contrario de lo que quería hacer la NSA. Eh, aquí está la presentación en la que están mostrando lo que es la nube de Google. Y entonces eh, juntamos que, había, que había, tenía que haber más TLS. Un punto importante acerca de, este, de esta... Eh, manera de hacerlo es la exclusividad del eh, proxy. Eh, entonces que dejamos toda la todos los todo tiene que basar en el proxy. Entonces es muy importante que pasando por los proxy sea la única manera de hablar con el servidor, con el servicio. Si se puede hablar por el servicio no se puede abra, no usando el proxy, proxy, entonces puedes evadir la autentificación. Entonces tenemos que estar seguros de que esto fuera imposible. Ahora vamos a hablar de cómo solucionamos este problema, pero es algo que tenemos que darle a pensar si estás si está intentando implementar algo así. Entonces, poniendo proxies, podemos hacer que todo el tráfico vaya con TLS sin cambiar mucho el código de los servicios. El primer punto es lo que queríamos hacer era una segmentación. Tenemos que estar seguros de que. Las únicas cosas que están permitidas se pueden comunicar. Entonces, tenemos que construir un sentido de identidad que nos permitiera hacer esa verificación. Entonces, ahora vamos a hablar de cómo eh, pusimos los certificados y cómo deci decidimos cómo van a funcionar. Entonces, la segmentación. Estamos intentando asegurarnos de que. Un nodo eh, solo puede hablar con los ítems eh, con los que puede hablar. Si un nodo tiene que hablar con un servicio, entonces lo tiene que, por, por motivos de negocios, tiene que hacerlo. Pero quiero asegurarme de que solo los nodos que tienen que hacerlo puedan hacerlo. Entonces queremos que esto suceda en un, eh, a un nivel eh, anterior a la red. In en, un, en una red de microservicios o una red que tenga tiene mucha comunicación dinámica, a lo mejor hay que pensar esto sobre esto más a nivel de servicio y no a nivel de nodo, de host. Por ejemplo, decim decimos que queremos que el servicio de configuración de, pa de pago um, pueda comunicar con el backend del uh, servicio. Así que podemos empezar a representar estas decisiones en vez de como este nivel de nodos estáticos, decir que tenemos un montón de servicios y cada servicio tiene una lista de servicios con los que quiere comunicar, lo que le permite guardar local localizaciones. Así que um, tenemos estos proxies que, pueden, que, que comprenden TLS y TLS es genial para comprender identidades. Así que podemos comenzar a um, crear este, esta red. Así que um, podemos estar en ese estado en el, que se, en el que solo conoce ciertas identidades y solo puede comunicar con esas identidades específicas. Y esto es algo que puede cambiar un poco depende, dependiendo de la topografía de la red. Así que tenéis que encontrar un concepto de identidad que cumple con ciertos atributos. Así que esta identidad que decidís usar tiene que ser eh, diferente para cada, para cada caso porque si no, no puedes distinguir entre los servicios. Es una identidad que el nodo no puede cambiar de, de por sí mismo, porque si no, el atacante puede modificar la identidad del nodo y um, moverse a otras partes de la red en la que no debería ubicarse. Um, debería ser automático para que no haya que configurarlo todo manual, de manera que no hay que estar en una tabla de Excel y encontrar un certificado para un nodo concepto eh, concreto. Y finalmente ahí nosotros decidimos usar eh, los certificados TLS y además queríamos algo que se pudiese introducir en un eh, Subject Alternative Name en, 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 del certificado. Así que si tenéis un sistema de configuración o un sistema de permiso de nube, eh, siempre hablas con una, con una función que te da eh, la identificación de las instancias. Y esto funciona bastante bien porque los diferentes eh, servicios, los más dif eh, servicios tienen, lo puedes cambiar si tienes que administrar los eh, servicios tú mismo. Y representa los eh, certificados como strings. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es tenemos que darle a toda una identidad y tenemos que hacer certificados que nos permitan probar la identidad en esta comunicación TLS. Entonces tenemos que podemos eh, construir un mapa de qué identidades pueden hablar con, eh, pueden acceder a qué servicios. Es lo que yo llamo experimentación. Y vamos a distribuir ese mapa. Entonces vamos a decir para el eh, eh, payment backend dejamos que puedes hablar con estas identidades y no con otras no y entonces eh, solo algunos nodos pueden acceder a algunas cosas entonces cómo hacemos este mapa este es el tercer pilar que es el último segmento de este de esta entonces eh, tenemos que pensar qué puede hablar con qué y distribuirlo. La pregunta es, es eh, una cuestión de eh, confianza. ¿Cómo te das cuenta de qué tiene que hablar con quién? Sin con la menor eh, cantidad de acción humana posible. Entonces eh, queríamos bajar el costo humano. Si tienes que tener gente que pasa todo el día haciendo configuraciones de firewall va a ser muy caro y, hacer, y difícil de mantener seguro y queríamos estar lejos de una eh, lista de configuración en la que tienes un montón de ingenieros de seguridad que eh, piensan que puede hablar con quién y entonces eh, nos basamos en código existente ¿Tenemos, puedes ver cómo funciona la red y cómo están las configuraciones y hacer y usarlo para eh, entender cómo funciona la comunicación. Y esto llega a un punto interesante porque las decisiones que haces ahora dependen de cómo piensas acerca del trabajo de tu organización. Nosotros decidimos que si eh, puedes juntar, eh, usar, eh, escribir código, código y eso, también eh, puedes hacer cambios. Y eso es algo que Está basado en tu, en, en, cómo funciona tu organización. Eh, vamos a hablar de eso en un momento, pero para nosotros nos dimos cuenta de que tenemos un eh, repositorio de chef, de chef. Y se puede dar instrucciones a todos los nodos de la red. Y estaba diciendo cuáles son las, de, 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 las dependencias de los servicios. Entonces tenemos servicio 1. Servicio 1 tiene dependencias en la en nuestro servicio de monitoring, etcétera. Y eso está en un repositorio que es difícil de controlar. Tienes que ser un ingeniero que tiene eh, peer review para poder eh, subir código aquí. Entonces, nos dimos cuenta que el, service uno era, el servicio 1 era una parte autorizada para la, eh, para la producción. Para hacer esto construimos este servicio llamado Aracne, Aracne como eh, la diosa eh, griega y Aracne eh, da. Constantemente está eh, descargando nuestro repositorio de chef para descubrir eh, qué conexiones han sido definidas por personas. Eh, en las que se puede confiar para construir este mapa reverso um, que define qué servicios pueden comunicar con qué servicios. Y eso lo, eso lo sube a S3 por razones que, de las que vamos a hablar más tarde. Y esto um, llega a los servicios que pueden co computar este tipo de um, autentificaciones. Y la manera de cómo generas este mapa... Um, depende de cómo piensas de peligros internos en la empresa y en nuestro caso hicimos la decisión con cien... en pura conciencia eh, de, com... de confiar en nuestros ingenieros pero depende de cómo veas este problema a lo mejor quieres tener un poco de control y este sistema es bastante flexible y puedes tener algo que ya descubre casi todo lo que pueda y puede publicar un mapa de autorización nuevo. Así que si uno quiere más controles que esto, por ejemplo, si hay algo que hay que, decir una conexión, hay que añadir una conexión nueva y que lo confirmen ingenieros de seguridad, por ejemplo. Y aún así, esto reduce mucho el trabajo de manual, de, de, de descubrir. Um, las conexiones confiadas. Y, porque estamos usando TLS sin nada adicional. Podemos confiar en el soporte de estos soporte amplio de estos protocolos. El proxy reverso que usamos es tiene un, una funcionalidad de inyectar funcionalidad información sobre el cliente en los uh, streams HTTP. So casi todos nuestros servicios usan HTTP, así que eso ya cumple con casi todo lo que necesitamos. Siempre que entre un mensaje con TLS, puede leer este header uh, para descubrir información que uh, hace trivial configurar niveles de permiso dentro de la red. Uh, Esto habría sido algo de ser. Algo muy complicado de implementar antes de tener este sistema porque habríamos que configurar todo tipo de contraseñas, códigos y secretos y esto nos deja reducir toda la criptografía complicada al protocolo TLS y hacer que nuestros ingenieros se, con, se concentren en otras cosas. Así que esos son los tres pilares de nuestra solución. Implementamos TLS para todo, para tener eh, la seguridad que necesitamos. Luego le damos una identidad a todo de manera que puedan comunicar uno con otro y eh, reenforzar segmentación para, para, con listas eh, de conexiones permitidas. Y después generamos este mapa leyendo las configuraciones de Chef. Pero no estoy aquí para vender esta solu solución porque a mí me gusta, pero hay desventajas y voy a ser honesto antes de que consideráis implementar esta, una solución como esta. Estas son las cosas que pensamos y decidimos aceptar. Primero, vamos a necesitar sincronizar constantemente este mapa de listas de permisos. En vez de tener um, configuración centralizada de permisos, um, como a través de un firewall o algo parecido, lo estás distribuyendo a través de varios nodos, de manera que tienes eh, mucha comunicación a través de la red para sincronizar esta configuración. Se puede usar un poco de caching para hacer cosas más fácil, pero aún así, va, pero aún así puede a añadir latencia a la configuración. Segundo, si TLS tiene un problema, como por ejemplo Heartbleed, eh, tenéis muchos más problemas de lo que estáis acostumbrados, porque estás eh, confiando en la seguridad en el centro de tu sistema. Pero la razón para esto es si Heartbleed vuelve a pasar, si hay un problema de seguridad en TLS de todas maneras, seguridad va a estar trabajando mucho, muchas noches de todas maneras. Así que si estamos instalando en masa varios sistemas eh, para. Configurar para reparar este, este, el problema de seguridad, aún así vamos a reparar también el resto de, los, de las soluciones. Uh, more in your Añadir más proxies reversos en el tráfico es bastante complicado. Introdució, introdujo mucho comportamiento interesante en los servicios y uh, es interesante saber que la adición de TLS. Casi no rompió nada, pero eh, la comunicación adicional en la red eh, tuvo efectos sorprendentes. Eh, hay que poder ejecutar software en todos los lugares eh, donde, que comunican dentro de la red porque necesitas un sitio donde puedas descargar las listas de permiso. Eh, normalmente con servidores esto es muy fácil, pero con servicios. Eh, eh, o coopero con eh, aparatos IoT o servicios eh, de, otros, de otras ofertas, eh, puede ser más difícil usar esto. Finalmente, eh, hay que tener una manera de desactivar certificados, porque si uno de estos servicios eh, sí que es atacado y comprometido, hay que poder desactivar todos los permisos que tiene. Eso es un poco difícil. Hay maneras de solucionar el problema, pero eh, hay que considerarlo. Así que instalarlo e implementarlo. Espero que lo haya descrito de manera bastante práctica. Esto no es algo puramente teórico, esto es algo que hemos implementado y espero que os pueda explicar un poco qué es lo que he aprendido durante este proceso. Así que para comenzar con los detalles técnicos, construimos esto principalmente con componentes open source y abiertos. Así que para proxy eh, usamos Envoy, un, que es un um, proyecto abierto de Lyft que está creciendo mucho en la, eh, proyectos open source y con buena razón, es muy bueno. Es moderno, es rápido, tiene funcionalidad extensa con TLS y generalmente nos ayuda mucho. Pero un problema que tuvimos con Envoy es que eh, tiene. Es muy específico con HTTP 1.1 y eso llevó a comportamiento gracioso en algunas aplicaciones que no tenían tanto cuidado con el uso de ese protocolo. Cuando, como dije antes, le dimos a cada... Nodo e eh, identidad, eh, eh, una identidad, porque fue como natural para nosotros eh, mostraba la manera en la que pensamos en la seguridad, en la seguridad y los permisos, los permisos de los nodos. Y así podemos controlar qué servicios pueden, qué nodos pueden acceder a qué servicios. Eh, tenemos un eh, script de Ruby eh, que eh, funciona todo el tiempo, y es ACNE. Los mapas de autorización eh, son webfiles que pueden, estar, eh, pueden ser eh, conseguidos en S3, que deis donde sacamos las cosas. Son unos cuatro minutos para completar la red de servicios. Así que tenemos más eh, mínimo de cuatro eh, minutos que hay que esperar antes de que sucedan los cambios y sean reflejados. Y eso es lo que se tarda en eh, eh, instalar esos cambios. Así que eso hay que tenerlo en cuenta. Tenemos consideraciones de, eh, de accesibilidad que, eh, muy eh, concretas. Tenemos que estar asegur aseg asegurarnos de que... Si se caía Aracne no, y no podíamos eh, 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 generar esos mapas, que el tráfico pudiera fun seguir funcionando. No queríamos parar todo el tráfico es, si esto pasaba. Y si descentralizamos todas las aut aut autentificaciones, eh, tenemos, queremos esta, poder eh, basarnos en, en los beneficios de esa descent descentralización. Entonces, te sí, si te tenemos que asegurarnos de que si Aracne tenía un problema técnico, eh, que los cambios paraban de ser de reflejarse. Eso significa que esto sigue funcionando, incluso si se cae S3, como pasó el año pasado. Las cosas siguen funcionando. Los nodos no pueden eh, bajarse más los, los cambios de topología, pero el cache hace que siga funcionando el tráfico. Esa es una elección que hicimos al principio y que salió bien. Porque si pasaban cosas con Arachne, nadie se dio cuenta y seguridad puede darse cuenta antes de que, se dé, eh, antes de que otra persona se dé cuenta. Y el plan era eh, activar estos seis puntos. Hacer un mapa de autorización y verificarlo y hacer que funcione antes que tengamos que tocar algún servicio eh, o la interacción de los servicios. Entonces, hicimos ese mapa y verificamos la corrección. Entonces, luego tenemos que dar un certificado de identificación, que es un cambio muy pequeño que se puede aplicar fácilmente, poner un certificado en unos nodos que es fácil de verificar que esto funciona antes de empezar el siguiente punto. Pues, chequear que funciona y ya está todo bien. En tercer lugar, Podemos, insta Instalamos proxies en todas partes y eh, empezamos a fijarnos en cómo funciona el tráfico. El tráfico todavía no funcionaba por los tráficos, esto solo ha dado los vías, los caminos. Y esto nos ayuda a configura configurar este paso y también configuramos y probamos este paso antes de seguir. Siguiente, empezamos a eh, crear la... Eh, Cómo nos fijamos el sistema y empezamos a mandar a tráfico y configuramos la configuración de manera que podíamos apagarlo o encenderlo dependiendo del, si del servicio. Y entonces cogimos un una parte del servicio que nos parecía eh, representativa de diferentes tipos, una gran variedad de cosas que parecían eh, que nos parecía que podían hacer nuestros test del sistema y miramos si esto funcionaba. Y el, el quinto paso fue el paso radical, que fue que eh, volvimos a empezar todo, eh, a, 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 pusimos todo a funcionar en un momento. Y en serio es la manera en la que a veces quieres hacer las cosas, pero no, nosotros lo elegimos por una buena razón. Tenemos dos personas trabajando en nuestro programa en este proyecto y teníamos otros miles de ingenieros haciendo otros servicios de lo más rápido que podían. Entonces, queríamos sí, sabíamos que si sí, íbamos poco a poco, nunca íbamos a estar al, eh, coger el paso a los demás. Entonces, hicimos todo al mismo tiempo y luego eh, mo nos movimos al siguiente punto. Y el próximo fue volver a juntar, eh, a atar todo al localhost de manera que tuviéramos eh, seguridad. Y este fue lo más duro desde el punto de vista de seguridad, porque tienes que esperar hasta, el, hasta que estés en el punto 6 para ver los beneficios. Pero así eh, podíamos eh, dar un paso atrás si algo no funcionaba. Nos dimos cuenta si algo, si, si, algo, si un servicio hacía algo que no tenía que hacer, pues dábamos un paso anterior y podíamos arreglarlo. Para visualizarlo esto, empezamos con los nodos. Construimos el mapa de autorización. Fuimos a pusimos los certificados. Instalamos los proxies reversos con la lógica de autorización. Encendimos el TLS para algunas cosas para estar seguros de que funcionaba y luego eh, en el día de aplicación encendimos el TLS para todo lo demás. Hicimos esto en abril de este año. Y eh, hubo varias cosas que funcionaron. Pasamos de un 15% de TELs interno a el 70% en solo una noche, que estuvo muy bien y que no hubiera funcionado de, alguna, de otra manera. Nos aseguramos de que había varios eh, beneficios que tenían que ver con seguridad o no. Y esto nos dio eh, más apoyo de la organización para otros cambios. Y de manera que estos cambios ayuda, eh, um, que estos cambios eh, ponían nerviosos a otros eh, a otros ingenieros que los que tenían miedo de perder su tiempo. Así que nos tenemos que asegurar de que había beneficios para ellos. Y pusimos, por ejemplo, más una configuración más fácil, porque así le dimos identificación a todo lo demás y no había que pensar en eh, crear una t una conexión TLS. Y eso trajo beneficios la performance eh, en los números en lo voy a hablar más adelante pero tuvimos números buenos y había varias métricas que podíamos en que mostraban que algo funcionaba y que mejoraba lo que también hicimos fue asegurarnos de que teníamos una buena con, con, configuración hicimos routing TLS en varios servicios de manera que si nos dábamos cuenta de que el, un servicio tenía un problema. No teníamos que da, dar un paso atrás en todos, todas partes, sino que podíamos eh, pasarnos solo en un, eh, trabajar en solo unos cuantos servicios. Y como estoy aquí para decir la verdad, también hay varias cosas que no funcionan también. Como dije antes, eh, usar proxy en todo suena bien en papel, pero ahí tiene problemas en práctica. En unos 22.500 25, eh, eh, servicios casi todo funciona bien, pero algunos funcionan, empezaron a, a funcionar rápido. Algunas cosas cambian, incluso cosas pequeñas, como cambiando el caso de los eh, headers, puede dar eh, algún comportamiento raro en algunas aplicaciones. Y también puede eh, traer problemas con, por ejemplo, WebSockets. Entonces había cosas que no funcionaban con eso, pero entonces eh, hubo un parche rápido para enseñar, enseñar los sockets como, como se ve, a los servidores cómo tienen que funcionar. Pero entonces tienes que. Funcionó bastante bien, pero no tenemos cuenta de que había comportamientos raros en algunos servidores. Servid servid pero esos comportamientos, la mayoría, tenían problemas no por cosas que tenían que ver con la seguridad. Nuestro proceso de, de test fue bueno para darnos cuenta qué pas, eh, pasaba cuando, eh, si todo el, de un, en un momento eh, todo empezaba a funcionar eh, con el TLS. Eso lo probamos bien. Lo que no habíamos probado bien es qué pasa si todos los servicios de los que depende tu box empiezan a querer usar TLS y entonces tenemos algunos problemas con ellos. Eh, más particularmente, el Outbound Proxy tenía una versión anterior. Eh, no podía trabajar bien con certificados TLS. entonces eh, eh, volvía a subir los mismos certificados eh, en todas las conexiones, co co conexiones lo que eh, hizo que funcionara un poco raro. Y eso es algo que hubiéramos podido eh, probar mejor antes. Y la última cosa que quería mencionar es: juntando los, eh, conectando los eh, servicios con el localhost es algo que tardó más de lo que pensábamos. Eh, habíamos creado templates que, eh, que, que les enseñaban enseñaba los servicios a eh, conectarse con el localhost, pero eso tardó un par de semanas más de lo que habíamos esperado, porque habíamos, era más difícil de lo que habíamos esperado. Es algo que espero, espero que hubiera, eh, me hubiera gustado haber eh, planeado más tiempo para ello. Ya hablé sobre performance, porque eso siempre viene cuando eh, siempre alguien pregunta cuando hablas de un problema de TLS y la, la gente pregunta, ¿por qué es tan lento? Por suerte, puedo confirmar que las cosas a veces, incluso a veces, van más rápido, cosa que no esperaba. Cuando alguien dice que, bueno, yo es, no creía que iba a funcionar, eh, que iba a pasar así. Pero sí, parte de nuestros servicios mejoraron hasta incluso 80%. Lo que pasa es que teníamos varios servicios que, habían, que en los que se había implementado TLS, por ejemplo, algunos servi servicios de eh, contraseñas, y queríamos que fueran muy seguros. Pero solo el TLS había sido implicado en la, en, la, en la parte de la aplicación. Pero eso tarda cuando hay que reiniciarlo. De manera que eh, no se, eh, se utilizaba, eh, sirvió bastante quitar el TLS. El, te, el handshake eh, en todas las eh, con, conexiones con un sistema se enciende esa conexión puede existir durante semanas o meses así que esos caches son muy están muy calientes de tal manera que el, el caching está muy cerca del 100%, de manera que solo se paga el, los costes de la encriptación mismo que está en el hardware principalmente y no en la red. Esto era una ventaja gigante y de hecho no ralentizó nada en la red, el TLS. Y bueno, es, implementar esto en vuestra propia infraestructura. Imagino que algunos de vosotros no tienen que no tenéis las redes que están tan segmentadas como os gustaría y esto es una manera bonita de implementar eh, segmentación de una manera a tamaño grande que es de manera fácil y tengo unos cuantos, unos cuantos puntos que os pueden ayudar a de de decidir si es una buena idea para vosotros hacer esto eh, ¿cómo, primero cómo podéis distribuir los proxies estos en vuestra infraestructura Teníamos una ventaja con que teníamos un sistema de management de configuración que podía instalar software, que podía configurarla y teníamos software que también se podía configurar de la misma manera. Esto era bastante natural para nosotros, pero eso es algo que vosotros tenéis que um, tener en cuenta. Siguiente. ¿Cómo se pueden asignar identi identidades a los nodos? Eh, Esto es importante porque identidades son muy específicos y si hay ya, si ya tenéis un sistema de especificación entonces es bastante fácil configurar de, 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 modificarlo a certificados, si no es bastante más trabajo. Uh, will you need... To sort of manually... ¿Vais a tener que configurar manualmente estos, eh, estas listas de control de acceso o podéis eh, generarlas automáticamente? Si podéis generarlas automáticamente, eso es cuando vais a tener estas eh, ganancias de eficacia. Eh, así que si tenéis, si estáis en esa situación, entonces eso es lo que queréis empujar eh, o promover. Hay, si no lo tenéis, hay algunas soluciones um, en el mercado que pueden implementar esto. Nosotros lo hicimos todos a manos. Eh, pero eh, Istio y Consul son dos sistemas que son eh, promovidos como soluciones para este tipo de problemas y ya implementan este sistema de seguridad. Así que, para explicarlo, esto no es algo que. Para decir, esto esto, eh, esto no es algo que nosotros implementamos. Istio y Consul lo implementan para vosotros de una manera que se pueden empaquetar fácilmente. Eh, esto es algo que de, no lo hacen de, de manera del lado de la configuración, pero lo hacen bastante bien. De, así que desde luego lo podéis implementar también con el sistema de descubrimiento de seguridad, como nosotros lo hicimos, si no usáis esos sistemas. Así que para resumir, estoy aquí para contaros que podéis cambiar a una red autentificada y la razón. Por la que podéis hacer eso es porque podéis hacer los cambios invisibles y podéis hacer el sistema rápido. Um, por, el, por el sistema de mapas de, auto, de autentificación, los ingenieros que están desarrollando un microservice antes de la implementación del sistema y después del, de la implementación del sistema básicamente hace lo mismo que antes. Básicamente hace sus cambios, dice con quién quiere comunicar y el sistema va a poder comunicar con el sistema con, con, el, con el otro service. Yo, pero ahora si un atacante consigue atacar uno de esos sistemas, de repente está una red eh, donde a, antes podía comunicar con cualquier servicio, ahora ya no puede atravesar el sistema. Y esto es algo que yo creo que es, es posible, lo hemos hecho y es una estrategia muy buena, yo creo. Donde antes intentabais implementar seguridad, ahora es posible fácilmente. Muchas gracias por escuchar. Si queréis quedar en contacto o preguntarme preguntas fuera de la sesión de preguntas y respuestas, podéis escribirme en Twitter o por email. o si simplemente queréis ver qué es lo que hacemos uh, en Airbnb, uh, bajo airbnb.io. Right. Thank you, Max. Thank you, Max. Uh, if you do have a question, please line up on the microphones. Try to limit your question to a single sentence. If you'd like to leave at this point, please do that as quietly as possible. I'll signal Angel, your first question from the internet, please. Hello. Yes. Hola. Pregunta uh, sí. from internet. Why do you use OpenSSL and not OpenSSL? So I, I guess um, I a so, porque sort of a creo que example. dijo esto como un ejemplo, uh, uh, un ejemplo uh, cualquiera. Uh, Pero usas el stack, uh, stack, uh, stack uh, ese uh, 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 es el que más te que uh, Pero cambiando funcione. Uh, uh, como uh, uh, cambiando uh, es una, uh, probablemente uh, una buena idea. Gracias. una buena idea. little Hola, charla, una charla muy buena. ¿Qué es lo que hacéis de momento para mitigar el riesgo de SSRF en el host? Bueno, eh, ese es, es algo que me preocupa mucho. Como alguien que funciona en la parte de la aplicación en la compañía, que solo trabaja con HPH, es algo muy delicado. Estamos viendo cómo es escribir el, codo, el código eh, con mucho cuidado para evitar uh, que haya uh, programa, que area, ha is, problemas que uh, lleguen uh, a la parte interna. Improve, pero mi trabajo está haciendo que eso mejore. Uh, Interesante idea. ¿Vais a incluir VoxStation 2? Es una idea inteligente, pero ahora no tenemos eh, las, el trabajo no está junto con eso. De manera que el, no hay proxies que funcione con esto. Pero si esto es algo que funciona bien, porque si trabajas, si gestionas estos estos de trabajo. Pues el trabajo es algo que funcionaría. Machine, an AWS role, Porque puede darle uh, no les puede dar uh, a si las máquinas una identidad. Uh, has, por lo menos nosotros, pero si yeah, tienes a... una red que luego tenga, podría funcionar. Okay. Uh, did they audit the proxy code it ¿Implementaron it? el código de proxy antes de ponerlo enfrente de todos los servicios? Sí, es algo que hicimos Micrófono número 2. ¿Cuáles son las implicaciones para los costes de las implementaciones sobre vuestras operaciones? Los costes son bastante bajos porque el proxy reverso es muy eficiente. No hay que computar más, no tuvimos que escalar mucho. Solo ver la configuración. Es algo muy barato, bastante barato. La generación del mapa es muy barata porque solo funciona. Solo es un script de Ruby. Lo más caro es el transfer del mapa de autorización. Creo que es algo que podemos reducir. Vamos a seguir reduciendo. Eh, viendo cada cuánto. Eh, vemos cuando. Y, y si no hacemos muchos cambios de topología podemos bajar eh, la frecuencia en la que intercambiamos eso pero en general los costos son bastante bajos uh, in terms of, uh, eh, ¿En términos de, de autoridades de certificación ¿están, estáis um, limitando eh, la vida del certificado o qué tipo de control tenéis ahí? Pues queremos llegar a un punto en el que los certificados expiren más rápidamente. Hay comunidades que están haciendo un trabajo muy bueno en términos de eh, hacer eso, que solo dure un par de más semanas o un par de días, de un mod. Pero todavía no podemos reducirlo re re tanto. Nuestro punto de vista es que. Pero prohibimos cosas como metiéndoles una eh, lista de en que se deniega. Eh, es algo que permite cosas, eh, prohíbe cosas en unos cuatro minutos. Eh, así podemos utilizar los compromisos activos. Pero estamos intentando mejorar nuestra infraestructura de manera que usemos certificados que expiran más rápidamente. Thanks. Como hicisteis todos en una uh, red uh, plana de uh, nivel 3 y um, usáis pagos pagos, información de pagos ¿cómo afecta vuestra autentificación si estos sistemas están conectados a otros sistemas en la, la red y no separados por Firewalls y cosas parecidas? Bueno, nuestro, nuestra red es interesante el, los pagos están separados que el resto de toda la red de Airbnb, eso, eso no se afectó, pero tardé mucho en convencer de que es una, una algo efectivo. Para PCI DSS específicamente, es una página web que se a Braintree. So, um, una página de web en no, we la que hay acceso, así But que no tenemos que hacer esto específicamente. Es algo que ha sido recibido favorablemente. Podéis elaborar de cómo reaccionaron los ingenieros o los cambios que hicisteis en vuestra charla, cómo Gracias por hacer esta pregunta. Es algo de lo que me gusta hablar. Pienso es que la seguridad es, eh, si vas a eh, vender bien tus soluciones, cuando estás presentando algo así, es importante asegurarte de que hay algo para los, las personas que lo tienen, más allá de la seguridad. Eh, por ejemplo, eh, hablando de la productividad de los eh, desarrolladores, reduciendo, reduciendo eh, la dificultad para ellos, por ejemplo, mejorando la perform performance, como hablé antes. Esas son cosas que otros equipos, a otros equipos les no gusta de manera que ellos estaban abiertos a nuestra propuesta. Y además se trataba bien de, haber un de tener un buen plan, hacer los deberes eh, a la hora de hacer pruebas, test, y pensar eh, como en la estructura más que en la seguridad. La seguridad es eh, el último fin, pero tenemos que asegurarnos de que no estamos quemando nuestra credibilidad en el resto de la organización de manera que Pensé, Pensé mucho en, en olvidar los beneficios de seguridad y cómo voy a vendérselo a los demás. ¿Todos los nodos eh, tienen todos los archivos? ¿Y qué, qué tecnologías tenéis que usar para aplicarlos a Envoy? Eh, todo es un web, tiene un web file. La, eh, ¿Usamos JSON? Así que básicamente hay un muy pequeño que baja la, la, el dato de S3 y lo pone y pone la lista de identidades en, el envoy, en la configuración del Envoy. Y esto lo usa y una configuración de um, de subida automática y baja como en dos segundos. ¿Considerasteis usar PAPSA Push de solo los metadatos relevantes de los clientes para notarles la información del mapa entera de toda la red? Sí. ¿Puedes segmentar fácilmente qué, informa qué información estás proveyendo? ¿Es una cu cuestión de tiempo de desarrollo? Pretty wide availability of that through other service discovery mechanisms. Pero so tenemos otros mecanismos de descubrimiento. Pero sería bastante uh, fácil. Web file availability. In particular, since everything is in particular, AM si es and, uh, como todo es un rol de AM. Then uh, you can simply make uh, IAM. Uh, IAM web file specific web files. You can make web data specific web files. So, uh, 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 so uh, that harding uh, problem. Thank you. Thank you for answering all the questions. Thank you. Gracias por eh, las, todas las respuestas. Eh, La charla ha terminado. Aplausos del público.